Bienvenidos una vez más a Cromos TV. Estamos ya empezando el episodio número 10 y a pesar de las circunstancias tan difíciles en las que empezamos a grabar, hemos podido salir adelante perfectamente. Y todo esto lo hemos logrado gracias a ustedes, gracias a su apoyo, su feedback constante semana a semana. Y estoy segura que ustedes, al igual que yo, estaremos totalmente de acuerdo que en medio de la tempestad siempre hemos podido ver ese rayito de luz. Estamos seguros que Dios nos creó a imagen y semejanza suya. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa lo que nos toque vivir, siempre Él nos regaló las herramientas perfectas, no a medias, para salir adelante. Gracias a esta reflexión nos damos cuenta que en Cromos TV hemos podido crecer y también ofrecer herramientas para ustedes a que puedan también hacer lo mismo, seguir evolucionando. ¿De qué hablo? Bueno, por supuesto me refiero a esta herramienta nueva que pudimos crear para ustedes, los emprendedores. Estoy segura que muchísimos de ustedes que han empezado ni siquiera se imaginaban que hubieran podido hacerlo y ahora con todo este tiempo se dieron cuenta que pueden hacerlo. Y nosotros estamos allí para ayudarlos, apoyarlos y seguirles su paso día con día. Nos encanta crecer. Y también quiero decirles que gracias a eso hemos podido desarrollar proyectos que estoy segura que no solamente les van a sorprender, sino que también les va a encantar. Nos preparamos todos los días para ser mejores, por supuesto, para ustedes. Yo soy Sheila Downing. Pónganse cómodos. Desde casa comenzamos Cromos TV. En el programa de hoy, Cromos TV. Si están listos para disfrutar, aquí comienza Cromos TV. En una exclusiva entrevista, Kili se sienta a platicar con Karen Mendoza y Carlota de Lobo acerca de Etheria y nos platican todo acerca del diseño, inspiración e historia de esta gran compañía. Veamos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Me encuentro con Karen Mendoza y Carlota de Lobo y hoy vamos a platicar sobre su colección de ropa. Karen, quería saber si nos podía contar un poco sobre Etheria. Etheria surge con la idea desde hace 3 años atrás, porque en los viajes que yo he realizado siempre he tenido la oportunidad de ir a visitar tiendas de ropa interior. Mi busto es grande, es pesado y por ende pues la necesidad era obvia de tratar de buscar un brasier que me diera un soporte, un equilibrio y que me moldeara bien mi busto. Logré tener la oportunidad de ir a Colombia y en Colombia encontré una marca que se llama Leonisa, que es la que realmente hasta el día de hoy no he descubierto una marca igual, porque es hecha para la mujer latina, estudia mucho el contorno, el tipo de busto, y es como así yo conozco la marca y la traigo para Honduras. Al mismo tiempo comenzamos con lo que es la lencería nupcial, dando asesoramiento a todas nuestras clientas, pero necesitábamos un complemento más. Y el complemento que necesitábamos eran los kimonos. Pero, ya teníamos la parte de importación de Colombia de esos productos, pero necesitábamos también dar apoyo a las mujeres hondureñas, ver cómo las mujeres aquí podrían ayudarnos a nosotros a hacer piezas lindas, únicas, diferentes, de buena calidad, con un buen acabado, pero usando materia prima de Honduras. Entonces, surge la idea de invitar a Carlota de Lobo, que es una diseñadora muy reconocida a nivel nacional e internacional. Es ahí como nace la alianza con Carlota. Súper. Y entonces, tal vez usted nos quiere explicar un poco cómo surge la colección de Floresta. En esta ocasión vamos a hablar de dos colecciones nuevas que Etheria, a través de Karen Mendoza, está lanzando, ¿verdad? Floresta, como su nombre lo dice, es una colección inspirada en lo que es la flora y la fauna de nuestro país, la biodiversidad de nuestro país, que es tan grande, tan rica. Y se nos ocurría también, pues, cuando comenzó en las temporadas de lluvia, que todo florece, todo reverdece, ¿verdad? Y eso es lo que representa esta línea Floresta de ropa de dormir. Como ya lo decía Karen, es una ropa muy versátil, son conjuntos de 2 piezas o de 3 piezas. Hemos querido salirnos un poco de lo tradicional que veníamos haciendo, que eran las sedas lisas, no estampadas, con los
algo más cómo eran los encajes, ¿verdad? Y ahorita nos hemos lanzado a todo lo que son estampados en colores muy ricos, muy vivos, muy alegres, que hacen unos conjuntos de tres piezas increíbles, elegantes, femeninos, delicados, ¿verdad? Que son ideales, pues, en esta temporada de cuarentena que estamos todavía atravesando, para que las clientas puedan ya sea dormir con estos conjuntos, con dos de las tres piezas, luego levantarse, agregar la tercera pieza que es el kimono, y pueden quedarse así durante todo el día o para andar en su casa. Incluso pueden utilizar estas prendas, como ya lo decía Karen, pues las pueden mezclar con un jean, con zapatos, con accesorios adecuados, incluso se ven bellas, se pueden usar hasta para salir a la calle. Siempre queremos hacer cosas diferentes a lo que ya se está viendo en el mercado o lo que están haciendo otras personas. Me parece increíble todo lo que están haciendo y espectacular, todos los diseños, las felicito un montón y les agradezco muchísimo por estar conmigo hoy. En este tiempo todos estamos buscando las mejores maneras de comer un poco más saludable y hoy una experta en nutrición y consentida nuestra, Daniela Misas, nos muestra uno de sus platillos favoritos que podemos preparar todos juntos en casa. Hola, mi nombre es Daniela Misas de Alimenta tu Nutrición y el día de hoy les quiero compartir una super receta que van a disfrutar todos en casa y que también pueden ajustar según sus requerimientos nutricionales. Vamos a incluir dentro de los ingredientes zucchini, también vamos a agregar mi ingrediente que para mí es todo, la avena, fibra y demás, que también lleva linaza, ambos aportan fuentes de fibra. Vamos a agregar, si gustan, el polen de abeja. Entre los toppings que yo elegí está el cacao nibs, pueden utilizar también chips de chocolate, goji berries, pueden utilizar también coco, este sin azúcar, mantequilla de almendra o la nuez de su preferencia. Vamos a utilizar miel para endulzar, vamos a echarle un poquito de canela que no puede faltar en ningún postre. Y manos a la obra. Primero es importante que tengamos un bowl donde vamos a estar mezclando los ingredientes. Primero vamos a agregar la avena, ¿verdad? Entonces de la avena es una taza y un cuarto, ¿verdad? Después vamos a agregar el tercio de taza de la mantequilla. También vamos a agregar un poquito, aquí es exactamente media taza de zucchini, básicamente lo hicimos polvo. Vamos a agregar canela, vamos a agregar la miel, en cuanto a la miel ustedes pueden utilizar el de su preferencia. Vamos a agregar fibra y después vamos a agregar los toppings cuando vamos viendo la consistencia de la mezcla, ¿verdad? Entonces empezamos a mezclar. Estas recetas en realidad se nos facilitan a todas las mamás porque nos ayudan a poder solo abrir la nevera y ya tener nuestra merienda. Vamos a poner los toppings. Como les mencionaba, aquí tenemos lo que son cacao nibs. Ustedes pueden utilizar las chispitas de chocolate que les pueden ir agregando. Vamos a dar otro poquito para echarlos al final. Vamos a poner un poquito de goji berries también. Vamos a dejar otras para agregarlos al final. Y el coco. Vamos a empezar a hacer nuestras bolitas. Así que vamos haciendo, como les mencionaba, aproximadamente van a salir 18 bolitas acá. También les quería comentar, aprovechando, que en Alimenta tu Nutrición en Casa tenemos todas estas recetas. Hablamos sobre el marketing engañoso, hablamos sobre cómo leer ingredientes, hablamos sobre todas esas alternativas que nosotros podemos usar para el meal prepping y hacer que la rotación de alimentos reales en la cocina sea efectiva y básicamente pues ahorrarnos en cuanto a económico y no sacrificar nuestra nutrición. Entonces, ya tenemos aquí las bolitas y antes de terminar, lo único que se debe de hacer es, igual podemos agregar unas cuantas más para decorar. Espero que puedan probar esto. Ya una vez que tengamos todas las bolitas hechas, una hora en la refri es todo lo que necesitan para que agarren un poquito más de consistencia y que las podamos disfrutar. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost.
on the way, cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your heart. Every time that I remember, and I did not know no pain. Don't I believe in forever, and everything will stay the same. Now my heart feels like December, if somebody say your name. Till I can reach out to call you, but I know. Se ha convertido en uno de mis favoritos porque tengo la oportunidad de recomendarles muchísimas cosas que sé que van a poder disfrutar. Veamos. ¡Bienvenidos a la era digital! ¡Wow! No cabe duda que definitivamente estamos viviendo la etapa mejor de toda la tecnología. También, obviamente, hablo de las plataformas digitales que ahora están tan al alcance de todos nosotros que hasta podemos crear nuestro propio contenido si nosotros queremos. Definitivamente ahora también podemos compartir todo lo que nos apasiona y creo que esa es la magia de ahora, que puedes compartir a través de una camarita, únicamente tu celular, todo lo que querrás. No importa cuál contenido sea, si te gusta cocinar o hacer tutoriales de maquillaje o bailar, no sé, ya sea hasta para TikTok. Así que hoy yo te voy a mostrar 4 gadgets o tools que son indispensables si estás pensando en empezar a crear tu propio contenido para las plataformas digitales. Número 1, el trípode, o sea, el aparato que sostiene el teléfono. ¿Viste cuántas veces hemos visto por allí que todo el mundo anda colocando y recostando su celular en cualquier parte y luego se te cae, se te quiebra? Bueno, eso ya no va a pasar si conseguís una herramienta adecuada para sostenerlo, que es el trípode. Esto se ve más o menos así. Y de esa manera ustedes pueden asegurarse que lo va a sostener muy seguro y lo van a poder manipular a su antojo. Ya sea si necesitan un espacio o si lo necesitan aquí cerquita, si van a hacer un tutorial de maquillaje o, por ejemplo, lo que estoy haciendo hoy. Número 2, la mejor luz posible ambiental.
¿Cómo vas a conseguir esto? Pues muy fácil. Te vas a buscar el espacio más iluminado naturalmente que tengas en tu casa. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a buscar una ventana o una habitación que tenga mucha entrada de luz natural y de esa manera no vas a tener ningún problema para que se te vea perfectamente bien el rostro y todas las cosas que en ese momento vas a necesitar exponer. Importantísimo, siempre escoger un lugar donde haya muy buena luz. Número 3, luz frontal. Vas a utilizarlo como una herramienta que te va a ayudar ya sea para agregar luz a un espacio que todavía necesita más iluminación o también para ayudarte a iluminar un poco mejor tu rostro y de esa manera verte perfectamente bien. ¿Qué va a ser? Una luz llamada luz LED, normalmente son cuadraditas, o si no, el famoso ring light, que tantos y tantos están enamorados de esa luz en este momento. Tiene tres diferentes tonalidades, luz fría, luz cálida y una mezcla de ambas, que por lo general esa es la que yo recomiendo. Cuando utilizas la combinación de esas dos luces, la iluminación realmente es perfecta porque es la más parecida a la luz natural del día. Número 4, la microfonía. Esta parece sencilla, pero honestamente es el 50% de la calidad del video, porque lo más importante es que puedas entregar el mensaje perfecto de lo que quieres decir. O sea, va a verse más o menos como esto. Si no tenés el presupuesto para comprarte un micrófono adicional, puedes utilizar perfectamente el micrófono audífono que ya trae tu celular. De esa manera te aseguras de que el audio de ese video esté perfecto. Y por último, solo me queda recomendarles que sean ustedes mismos en cualquier área que se quieran dedicar para crear contenido. Al final, eso es lo más importante junto a divertirse. Así que bueno, nada más, a ser creativos y a disfrutar. Hoy les vamos a mostrar cómo hacer una receta de margarita de fresa, perfecto para esos días cálidos en casa. Vas a necesitar una pieza de limón para decorar al final tu cóctel y otra pieza de limón para la sal. 3 onzas de tequila. Agave o miel. 3 onzas de triple sec o cualquier licor de naranja que tengas en casa. Una taza de fresas congeladas. Hielo. En una batidora, mete el hielo, luego las fresas congeladas. El tequila. El triple sec. La miel o agave, lo que tengas en casa, y ponerlo en alto hasta que quede cremoso. Cada sorbo es increíblemente suave y lleno de brillante sabor a fresa con el toque más sutil de tequila. Para bordear tu vaso con sal, agarra el pedazo de limón que tienes, pónselo en la orilla. Y luego pasas el vaso por la sal. Sirve en un vaso grande y luego con el borde salado y una rueda de limón, estás lista para disfrutar de tu cóctel veranero. Bueno, hemos llegado al final de este 10º episodio de la 6ª temporada. No puedo creer lo rápido que se ha pasado, pero no me voy a despedir sin antes recordarles un par de cosas. Primero, que pueden encontrarnos en todas nuestras plataformas digitales que están apareciendo en este momento en pantalla. Y por supuesto, yo también los voy a estar leyendo en @SheilaDow.
También quiero recordarles que en nuestra página web pueden encontrar toda la información necesaria para que se puedan suscribir a nuestro newsletter para todos los emprendedores que en este momento están empezando sus negocios. También quiero decirles que como Cromos TV tenemos la responsabilidad de fomentar el que se pueda ayudar a todo quien lo necesita. En este momento tan difícil de pandemia, nuestro país está sufriendo muchísimo y si usted de alguna manera puede ayudar, pues les invitamos a que lo hagan. No importa si es poco o mucho, al final en la unión está la fuerza. Yo soy Sheila Downing, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima semana. Esto fue Cromos TV.